Civiles se manifestó allá en Zapotlán el Grande por la presencia de efectivos de la Marina. Henry Saldaña nos tiene este reporte. Adelante, Henry, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludarlos. Y efectivamente, un grupo de civiles quienes se encuentran en rechazo de la presencia de los marinos de la Secretaría Armada y Marina de México, que se encuentran, se manifestaron en la entrada de Ciudad Guzmán, allá en Zapotlán el Grande, también conocido como Ciudad Guzmán. Señalarte que después de esta manifestación, pues bueno, el grupo de civiles eran cerca de 100 personas que portaban pues pancartas en rechazo de estos operativos que mantiene la Marina en estos municipios. Pues bueno, empezaron a vandalizar las patrullas. Los marinos, para repeler y evitar algún confrontamiento, tuvieron que realizar unos detonaciones al aire para dispersar precisamente a los manifestantes. Afortunadamente, no hay personas lesionadas y tampoco hubo personas detenidas. Solamente pues las camionetas vandalizadas podemos observar precisamente en estas fotografías, en donde pues los civiles se atrevieron a vandalizar, incluso rompieron algunos vidrios de estas camionetas con objetos contundentes. Hasta estos momentos ninguna autoridad se ha pronunciado en este tema y pues estaremos pendientes de la información que surja precisamente en aquel municipio. Carmen, información. Muchas gracias, Henry. Hasta luego, muy buenas noches. Estamos viendo, por cierto, las imágenes de estas unidades que fueron pues destrozadas, con unas leyendas que decían rateros, por parte de estos civiles, así, civiles, porque en otra dice Cártel Jalisco Nueva Generación, en otra de las leyendas.